Viernes Santo. En este solemne Viernes Santo, 29 de marzo de 2024, deja que la pasión de nuestro Señor Jesucristo cuestione tu vida y te ayude a comprender mejor el sentido redentor de la cruz y la sabiduría escondida que hay detrás del escándalo del sufrimiento humano. Acompáñanos en directo desde la Ciudad del Vaticano con la conmemoración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la meditación de las distintas estaciones del Santo Vía Crucis. Síguenos por YouTube y Facebook oficial y en nuestras páginas web Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Comparte con nosotros y recibe la paz que solo Jesús resucitado da al mundo. Himno Stabat Mater, Dolorosa. Estaba la madre dolorosa, llorando junto a la cruz de la que pendía su hijo. Su alma quejumbrosa, apesadumbrada y gimiente, atravesada por una espada. Oh, cuán triste y afligida estaba la bendita madre del unigénito. Languidecía y se dolía la piadosa madre que veía las penas de su excelso hijo. ¿Qué hombre no lloraría si a la madre de Cristo viera en tanto suplicio? ¿Quién no se entristecería al contemplar a la querida madre sufriendo con su hijo? Por los pecados de su pueblo, vio a Jesús en los tormentos y doblegado por los azotes. Vio a su dulce hijo muriendo desolado al entregar su espíritu. Oh madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor, contigo quiero llorar. Haz que mi corazón arda en el amor a Cristo, Señor, y en cumplir tu voluntad. Santa madre, hazlo así, graba las heridas del crucificado profundamente en mi corazón. De tu hijo malherido, que por mí tanto sufrió, reparte conmigo las penas. Déjame llorar contigo, condolerme por tu hijo, mientras yo esté vivo. Deseo permanecer contigo cerca de la cruz y compartir tu dolor. Virgen de las vírgenes, preclara, no te amargues ya conmigo. Déjame llorar contigo. Haz que llore la muerte de Cristo, hazme socio de su pasión. Haz que me quede con sus llagas. Haz que me hieran sus llagas, haz que con la cruz me embriague y con la sangre de tu hijo. Para que no me quede en las llamas, defiéndeme tú, Virgen Santa, en el día del juicio. Haz que sea protegido por la cruz, fortificado por la muerte de Cristo, fortalecido por la gracia. Cuando muera mi cuerpo, haz que se conceda a mi alma la gloria del paraíso. Amén.